Bienvenidos a Caballeros 5 Soles. Hoy estamos en nuestra emisión de podcast, capítulo 26. Ya estamos en el 26. Tendremos una invitada de lujo que nos va a platicar mucho sobre el body paint, sobre la parte del anime, la parte geek. Tenemos hoy como invitada a Ela. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, excelente. Preparado para esta platiquita amena que realizaré junto a mi compañera Cortana. ¿Cómo estás? Bien, bien. Impresionada. No alcancé a decir otras bambalinas, pero Dios, no Gracias. manches. Ay, gracias. Ay, Me van a hacer llorar. efectivamente. Comenzaremos con eso. Platícanos un poquito sobre tu cosplay del día de hoy. Pues es sobre un anime que me gustó mucho. Hace muchos años que lo vi, porque es un anime viejo, que es Neon Genesis Evangelion. El personaje se llama Asuka, que es técnicamente el personaje principal femenino. Es Asuka Langley, Langley, algo así, se apellida, no sé. No, o la estoy confundiendo, no sé. Soy muy mala, perdón. No te preocupes, es alemana. Tenemos creyente que es alemana. Sí. Sí, porque su feliz jueves es muy alemán. Exacto. Oye, eres muy buena doblando voces, ¿eh? Sí salió casi Claro. parecido, ¿eh? Sí, me gustaba hacer ese tipo de mamadas cuando era joven. Imitar voces. Pues realmente te salió bastante bien. Ah, bueno. Me regresó al anime así de que, uff, feliz jueves, chin. Ya sé. Pero pues para comenzar el podcast del día de hoy, agradecemos mucho que si aún no están suscritos, por favor deja tu follow aquí a Caballeros 5 Soles YouTube. Podrás ver toda la temporada de podcast también en Spotify. Por favor, si te interesan mucho los temas que estamos viendo, agradecemos mucho tu follow. Y para comenzar el temario, vamos a hablar sobre un tema muy interesante que vimos en tus redes sociales. Sabemos que te dedicas mucho al body paint. Platícanos un poco sobre ello. ¿Qué es lo que más Denme un complicado? segundo. No te Me estoy preocupes. peleando con el ventilador. Claro, Ya. claro. Es que hace mucho calor. Denme un segundito nada más. Ya. Perdón. Listo. Ya. No te preocupes. Retomando el tema, platícanos un poquito del body paint. ¿Qué fue lo que te llamó la atención para comenzar en ello? Bueno, te comentaba antes. Me gusta mucho el hecho de cómo empecé, porque yo empecé siendo modelo. Empecé técnicamente, yo lo siento como que la vida me mandó justo a ese espacio con mi amiga para poder yo de decidir, porque el arte tiene muchas variaciones. Yo estudié artes plásticas y el arte de verdad es inmenso. Yo pintaba, yo decía cuando pintaba de que no, yo me voy a dedicar a pintar toda mi vida, pero entro a artes plásticas y me doy cuenta que que no es, o sea, que pintar no es todo el arte plástico, ¿no? O sea, existe la foto y la foto está muchísimas derivaciones, pero la foto nunca me llamó la atención. Existe la escultura, que la verdad era pésima, entonces dije, "No, ¿para qué? ¿Para qué aquí me vuelvo loca? No." Pero sí me gustaba, o sea, yo tomé clases de escultura, tomé clases de diferentes cosas. Pero curiosamente la clase de body paint es lo que se me hace chistosa. No estaba para las personas de artes plásticas, estaba para las personas de teatro. No Sí, existía, o efectivamente. sea, eso se me hizo como muy cómico porque siendo que pues es pintar sobre el cuerpo, la clase realmente estaba en la sección de teatro, no estaba en la sección de artes plásticas, porque mi carrera era como... Tú tomabas como una especialidad, la mía era artes plásticas, otros tomaban la especialidad de teatro, otros tomaban la especialidad de danza y otros tomaban la especialidad de música. Y curiosamente, esa materia que a mí se me hace que es más arte plástico que escénico, era para arte escénico. Ahora Entonces, sí que la ironía de la vida. yo honestamente, si no hubiera sido porque entré como modelo con mi amiga, nunca hubiera conocido el body paint como tal. Tal vez lo hubiera conocido años después, pero no hubiera tomado la clase ahí. Pero Entonces realmente yo, valió mucho la pena, ajá, ¿no? error Hemos de visto tu retículo. contenido y está bastante impresionante. Cortana, voy a preguntarte a ti algo muy importante. ¿Tú te atreverías a hacer body paint? Como nos platicó la invitada en sus promesas digitales, pues tienes que realizar ahora sí que casi un desnudo, a veces un desnudo, irte pintando. ¿Tú te atreverías a hacer un body paint, Cortana? Ay, O sea, sí me gustaría y de hecho, entre mis curiosidades empecé a comprar pintura para body paint, pero para cosplay, o sea, para únicamente Tu enfocarme de rostro. aquí para, ajá.
Y me llamó mucho la atención. Creo que el primer acercamiento que yo tuve con body paint fue que mi hermano estudia pintura, mi hermano dibuja. Y empezó a mostrarme fotos de body paint. Me dijo como que mi meta en la vida es llegar a ser tan chingón y hacer este tipo de cosas. Dice, convertir el cuerpo en un lienzo. Y luego ya se fue por el lado de los tatuajes y eso es otra historia, ¿verdad? Pero me dio la curiosidad de hacerlo, pero soy muy tímida. Sinceramente, a menos que fuera algo completamente con alguien de exagerada confianza y que eso no salga de ahí, no creo que yo lo haría. No tengo confianza en mí misma. Mira, te voy a decir algo muy importante. Yo sé que lo más difícil es la primera vez, pero esto se vuelve como adictivo. O sea, yo creo que es la única droga que consumo, el estar técnicamente desnuda. O sea, es muy cómodo. Tal vez yo tenga problemas. Tal vez tengo problemas de que soy media exhibicionista, no sé, puede ser. Pero, o sea, realmente yo, por ejemplo, ahorita me siento como si estuviera con ropa. Y pues técnicamente es pintura. No me siento para nada desnuda, me siento súper cómoda. Y el body paint esa es la ventaja que tiene el body paint. El body paint, como pues técnicamente estás pintado, no te sientes desnudo. Y ser modelo porque yo empecé el body paint porque yo era modelo de desnudo. Curiosamente. Entonces, o sea, ser modelo de desnudo es la cosa más maravillosa del mundo. Es muy divertido y disfrutas mucho tu cuerpo. Aprendes mucho sobre todo tu cuerpo, porque aparte te tuercen tanto para las mendigas sesiones que conoces cada mendigo músculo que decías, ¡ah, cabrón, eso existe! Pues sí, o sea, es bien chistoso, pero la verdad es que lo disfrutan mucho. Es una experiencia que es, yo les digo a todas las mujeres, o sea, honestamente yo invito a todas mujeres y hombres de que prueben una vez en su vida ser un modelo y apreciar su propio cuerpo, aunque sea para ustedes, o sea, aunque sea como una sesión en donde no la expongan a ninguna red, pero que lo hagan solamente para ustedes, para apreciar su propio cuerpo, es muy padre. Tal vez lo intenté. Suena muy convincente y es muy motivador. Es muy divertido, de verdad. No, yo no me he arrepentido. No, y nunca lo hagas, por favor, te ves divina. Ay, gracias. Ahora vamos a la parte del temario en el que nos platican mucho los suscriptores que quisieran saber cuál es el mejor material para hacer un body paint, ¿verdad? Y también el tiempo que te tarda siendo principiante y ya teniendo más experiencia, ¿cuál es el promedio más o menos? Ok, aquí lo más importante que todo es la paciencia. La paciencia es lo primordial, porque el body paint, lo mínimo que se van a tardar son unas 3 horas al principio, incluso en un mismo rostro. Entonces, o sea, ajá, justo. Yo sé que la mayoría hacen en la cara que hice precisamente cortando de... ¿Qué? Sí. Ya está llorando. Ya mejor no, chido, no quiero. ¿Para qué? Sí, no. El body paint es de mucha dedicación. Yo lo que recomiendo, por ejemplo, si quieren ir empezando, es la manera más fácil de empezar para pintarse uno mismo, que comentábamos en el podcast pasado que es lo más difícil, para pintarse uno mismo sería pintar tu brazo. El brazo es la parte más sencilla. Agarras tu brazo contrario y te empiezas a hacer figuritas, a hacerte florecitas, bla, bla, ir combinando colores. Eso es como lo más sencillo. Porque pintarte la cara, pues lo tienes que ver directamente en el espejo. Entonces es un poquito más complejo. Entonces, irte pintando... Bueno, las mujeres no tenemos tanto problema porque nos maquillamos, pero normalmente los hombres sí tienen problemas. O sea, porque hay hombres body painters muy buenos y cuando se enfrentan a pintarse a sí mismos, les cuesta ese trabajo de ¡ay, cabrón! Pues es que me estoy pintando en el espejo y no es lo mismo. No, no es lo mismo. Es más complicado. Entonces... Pero sí, ¿cómo empezar? Para todas las personas que están viendo, empiecen en el brazo. No, si no tienen material de body paint, por favor, acrílico no. Preferible que lo hagan con acuarela, pero no lo hagan con acrílico. Por favor. De verdad. Sí, no. Los recuerdos de Vietnam, dice. Sí, literal. No, yo me tuve que arrancar pelos, o sea, literal. Pues la vez que fui modelo de mi compañera, fui modelo con acrílico. O sea, porque desde esa clase les enseñaban con acrílico. Entonces fue horrible porque yo me tenía que arrancar los pedazos de acrílico porque no salía. Tardé como 3 horas en quitarme ese body paint. Y por ejemplo, pintura.
3 horas en quitarlo. Sí, fueron como 5 horas en ponerlo, más 3 horas sin quitarlo. Más o menos. Más la hora y media de sesión. Más de medio día perdido en eso. Ay, hombre, señor. Se necesita mucha dedicación y realmente es un arte, ¿no? Como hemos visto en tus redes sociales, wow, quedan preciosas, pero realmente no saben el proceso que hay detrás, ¿no? Las horas que estás ahí, ¿no? Pero eso es con acrílico. Con esta pintura que es maravillosa, que se le llama Aquacolors, si las quieren buscar, búsquenlas como Aquacolors, o como pintura para body paint, pero busquen que sea obviamente hipoalergénica. ¿Por qué? Pues porque eso te ayuda a que si tienes la piel sensible o lo que sea, esta pintura no te afecte tanto. Este tipo de pinturas son muy cómodas, o sea, yo me termino de quitar la pintura en una media hora, me meto en la regadera, me estoy tallando constantemente para que se vaya quitando los pigmentos y ya luego con jabón y sale rapidísimo. O sea, realmente no es tan complicado, pero con acrílico no lo hagan. De verdad, se recuerda de vida. O sea, con lo que quieran, menos acrílico. Sí, por favor, yo llorando. Aprendan de mis errores. Pues no fue nada de errores, yo fui modelo. Más bien los errores de la maestra que nos enseñaba en ese entonces con acrílico. No, hombre, qué horror. Cortana, en el hipotético caso que supongamos que tú lo hicieras, ¿qué cosplayarías? O sea, ¿qué te gustaría realizar? ¿De quién? De Cortana. O sea, sí, literal. Yo cuando me regalaron el cosplay que yo uso de Cortana es un regalo. Previo a eso yo había considerado mucho el haberlo hecho con Body Paint. Pero sumado a eso de que no nada más iba a ser una sesión de fotos, sino que la idea era ir a una convención, dije, no creo que sea tan buena idea. Pero sí, como la parte del cuello esta no aparecía, sí fue como que, vamos a intentar, ¿no? O sea, esto meramente trabajarlo como si fuera Body Paint. Uh-huh. Pero sí, esa ha sido una tentación muy grande, hacer a Cortana con Body Paint, porque pues es un traje como en el caso de Ahsoka, que es su traje pegado, o sea, y la morra básicamente está encuerada, o sea. Yo sí, definitivamente. ¿Técnicamente? Sí, técnicamente está encuerada, así que yo, definitivamente sí lo haría. Hazlo. Soy el demonio. Aquí no. Tú puedes. Ya tienes las pinturas. Acrílico no. No, ya tengo las pinturas. Me parece excelente. Así que lo consideraré mucho. Nada más que yo soy pésima dibujando, así que probablemente va a quedar todo chueco. Practica. La idea es ir practicando, pero por ahí iremos viendo. A lo mejor luego te mandé un mensaje y me digo, oye, ya la caí aquí, ¿qué hago? De hecho, para la gente, quiero abrir luego un curso de body paint, todavía no pronto, pero sí quiero abrir luego un curso, para la gente que le vaya interesando, ahí luego me dejan como su puntito en las redes sociales y ya voy como anotándolos para ver si hago un curso online. El body paint es muy sencilla las bases, entonces realmente no es como tan complicado. Lo complicado más bien es el diseño. Entonces, si quieren un diseño complicado, pues eso va a ser lo complicado. Y como les digo, lo más complicado es hacerlo en uno mismo. Entonces, mi idea es que se hagan, que las mismas personas se utilicen como lienzo, porque si saben pintarse a sí mismos, pintar a otra persona es la cosa más sencilla del mundo. Como dicen en la parte científica, ¿no? En la medicina, la autoexploración es lo que ayuda a esto, ¿no? ¡Qué fuerte! Exactamente. Pasando a otro tema, vamos a llegar a uno muy interesante. Vamos a hablar de anime. Anime a través del tiempo, ¿no? Vamos a hablar de ciertos animes que, pues, algunos fandom dicen este es mejor, este no. Y vamos a abrir con la invitada. Vamos a hablar sobre, obviamente, Neon Genesis Evangelion versus Code Geass. Code Geass fue, pues, también un anime de culto, por así llamarlo. Los dos son mecha. Code Geass tuvo un final interesante en el que el protagonista, spoiler alert, para que no digan que luego no les decimos que hay spoiler en esto. Así que si no quieren saber y si quieren ver ese anime antes, pues recórrale unos 5 minutitos al podcast y van a pasar esta parte. Pero el protagonista... Yo no le puedo recorrer. ¿No? ¿Cómo se salta? ¿Cómo se salta? Mi yo del futuro. Ya pues. El protagonista
Podría decirse que muere o finge su muerte, lo dejamos ahí, tendrán que verlo. Y ese final fue uno de los mejores del anime para mucha gente, incluso para los japoneses está en su top 10. Neon Genesis Evangelion obviamente también tiene mucha mercancía, tienen un tren bala en Japón, imagínate la magnitud que también tiene. Para ti, invitada del día de hoy, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál te ha agradado más? ¿Cuál crees que es más de culto entre estos dos animes? Yo me voy a decidir por el de Neon Genesis Evangelion. Más que nada porque el otro no lo he visto. No quiero mentir. Este sí lo vi, me gustó mucho. Pero pues hace años que también, como les decía, hace años que no lo veo. Entonces creo que para tener una comparativa real tendría que verlos muy cercano uno al otro para decir, bueno, ok, este tiene esto y este tiene esto otro. Pero sí, digamos que más popular, incluso yo creo que es Evangelion. Evangelion, no creo que haya una persona que mínimo no haya escuchado su nombre. Hasta las personas que no son como otakus saben perfectamente que Evangelion existió. Es como Dragon Ball. Sabes que existió. Probablemente no lo habrás visto, pero sabes que existió. Y Code Geass, creo que no todo el mundo lo ha escuchado. Entonces creo que por popularidad la mayoría incluso se iría realmente por Evangelion, pero no porque Code Geass no sea buen anime, sino porque no es tan famoso como Evangelion. Excelente. Cortana, platícanos, ¿con cuál te quedas de los dos? Sinceramente, en consideración, yo estoy en una situación similar, pero yo por el lado de Evangelion, yo Evangelion lo vi hace mucho tiempo y no más. Acuerdo de nada, pero sí concuerdo completamente. Code Geass fue un anime que yo creo que justamente a los que nos gustaba mucho Evangelion, o sea, que en su momento lo vimos y todo, como que era el recomendado posterior, ¿no? O sea, fue la herencia, por así decirlo. Code Geass en la historia lo tengo un poco más mucho más presente. Era una muy buena historia, o sea, estuvo muy bueno, tuvo un cierre curioso, pero fue épico. O sea, sinceramente no hay algo que yo le hubiera cambiado a ese anime. No puedo decir lo mismo de Evangelion porque no me acuerdo, insisto. Pero pues yo me quedaría, insisto, si vamos a popularidad, Evangelion por lejos, porque God Geass fue como la recomendación después de. Y en cuanto a historia, pues, ¿cómo se llama? Apelación a mi mala memoria, yo diría que Code Geass. Correcto. En mi opinión personal, yo también me quedo con Code Geass porque me gustó más el anime. Realmente lo vi completo, fue uno de los primeros que alcancé a ver completo. El final para mí fue muy bueno. Luego yo hubo películas y no me voy a meter en eso porque luego me enojo. Pero nada como de un anime, ¿no? Exactamente. Y la realidad es que Evangelion me gustó, pero no lo entendí el final. O sea, soy de las personas que digo, nunca entendí el final de Evangelion y nunca le voy a entender, al parecer, porque han pasado años y no le entiendo. Entonces, pero sacaron como un nuevo final hace poco, tengo entendido. Es correcto, en una película que está en Amazon Prime y aún así no la entendí. Cosas, ¿no? Los misterios de la vida. Así que déjenos, queridos suscriptores y radioescuchas del día de hoy, para ustedes, ¿cuál es mejor y por qué? Y vamos a pasar al siguiente tema, que también es un versus muy interesante. Son animes también de culto, por así decirlo. Algunos pues se mantienen más fuertes que otros. Unos están en su temporada final, como es Ataque de Titanes, versus Full Metal Alchemist. Voy a empezar con la querida invitada del día de hoy. ¿Cuál te gusta más a ti? ¿Cuál crees que es mejor? Creo que ya lo estás diciendo. Sageo. Sí, forever Attack of Titans. O sea, soy la fan tóxica que siempre va a decir que es el mejor anime. Sí, soy esa. O sea, es mi anime favorito. Entonces a mí me pones cualquier anime con Attack of Titans, o sea, pierde por default. Y aparte no me la pusieron nada complicada, porque honestamente a mí Full Metal Alchemist no me gusta. Nunca me gustó, se me hace muy cursi. No me gusta. O sea, a mí la historia de técnicamente papá, no, ¿cómo? Es que me quitaron mi cuerpecito, estoy en un cuerpo de hojalata. O sea, no, no. Es que soy del Mago de Oz. Ajá, literal, es el Mago de Oz. Mi mamá se murió y yo estoy en un cuerpo de hojalata. Hermanito. No sé. El hombre hojalata me caía gordo. No pude nunca con ese anime.
Lo lamento, perdónenme, yo sé que muchos me van a odiar con eso, pero nunca pude con Full Metal Alchemist. Siempre me chocó, era como oír a ese pinche mono de hojalata, era como, jódete, ya. Ya me hartaste. No. F por Alfonso. Efectivamente. Cortana, platícanos tu versión. ¿A ti cuál te gusta más? Es que siento que cada uno tiene su encanto. A mí sí me la pusieron muy cabrona. Porque siento que Attack on Titan estuvo muy bueno en el aspecto de que tuvo de todo. O sea, no hay algo que le faltara tampoco a Attack on Titan. O sea, tuvo acción mamalona, tuvo una muy buena historia. Estuvo muy bueno. Y Full Metal, a mí sí me gustó. Debo decir que me gustó mucho más Brotherhood. Siento que estuvo un poco más maduro, por así decirlo. O sea, sí le quitaron ciertas cosas que en la primera. La primera fue un culto. O sea, la primera estuvo muy buena, pero la segunda versión, la de Brotherhood, la mejor. Siento que tuvo sus mejoras. Así que sí estaría. Si estamos hablando específicamente de Brotherhood, no sé si yo me iría por Full Metal. Pero a lo mejor también habla mi nostalgia. Yo a Full Metal lo vi cuando tenía, ¿qué? O sea, 10, 11 años. O sea, fue de los primeros anime que yo vi consciente que era un anime. La primera versión que sacaron. Y además le quedan mamalones las canciones de Chayanne. Eso sí, para los openings estaban. Todo, todo opening le quedan. Así que. Si hablamos, les insisto, de como que de la nostalgia, a lo mejor y yo apelaría a Full Metal. Pero sí está para mí sí está complicado. Correcto. Apretado, pero vamos uno a uno, ¿no? Uno a uno iríamos. A mí me tocó, como ustedes anteriormente, yo no he visto Full Metal, entonces no podría decir que uno es mejor que otro porque me falta ver ese. Ataque de Titanes me ha gustado, ha sido innovador, me gustó mucho cuando comenzó. El protagonista se me hacía muy chillón, la verdad, Eren se me hacía así como que inútil, o sea que todos tenían que echar su chamba de ese compa, pero al final ya se está poniendo chido, ¿no? Entonces, no sé, o sea, ahora sí que fue madurando el personaje también, pero pues obviamente mi voto no podría irse a Ataque de Titanes porque es la única que he visto, entonces, bueno, me quedo con Ataque de Titanes, pero no he visto Full Metal, lo voy a tener que realizar. Ahora vamos a cerrar este tema con otro versus muy interesante. Es nada más y nada menos que Los Siete Pecados Capitales versus Demon Slayer. O sea, son animes que están a su máxima expresión en estos años. Platícanos un poco, invitada de lujo, ¿cuál te gustó más? ¿Cuál te ha agradado más de esos dos? Demon Slayer. Y tengo una muy buena, o sea... Bueno, no tengo una buena razón ni a la vez. Me cae gordo Meliodas. Es demasiado. ¡Ah, chócala! Sí, odio Meliodas. No lo quería decir. Es demasiado acosador. Lo odio con toda mi alma. Yo veo Meliodas, es como, me das asco. O sea, neta, me causa un cringe. O sea, de hecho hubo un mame de que, ay, no, Mineta de... Yo sé que no tiene nada que ver con estos dos animes, pero no sé si ubican a Mineta de Boku no Hero. Que decían así como que... Es que Mineta sí se les hace acosador porque lo dibujan feo, pero no fuera otro personaje porque se las aceptan los acosadores. Y yo así de... No, yo odio a Meliodas con toda mi alma. O sea, no soporto ver a Meliodas como trata a Elizabeth. O sea, no lo soporto. Te lo juro que si yo estuviera ahí, si yo fuera Merlín, le daría un hijo de sape todo el tiempo. Así como que, ¡cálmate, pendejo! O sea, literal. O sea, me caga Meliodas. Y, por ejemplo, me encantaba Van, pero eso de que le hayan puesto a Elaine, la enana, o sea, la que parece pinche mona de 12 años, me causa un... O sea, la Loli. Es como que algo no machea ahí. Es como, sé que tiene todo como... está bien, pero algo no cuadra. Ajá, es como, ok, sé que ella es como 500 años más grande que él, pero no mames. O sea, se me hace súper enfermo el dibujito de la Loli con él. O sea, entonces, no sé, me causa mucho cringe. Entonces, por eso, o sea, nunca disfruté. Mi personaje favorito era el león de los pecados capitales. Él sí me encantaba. O sea, el león y Merlín, que ahorita se me olvidó su nombre. ¿Escanor? Pero sí, Escanor. Ajá, Escanor me encantaba. Y el hecho de que en la última temporada, spoiler, sáltenselo. O sea, sáltenselo porque sí lo voy a decir.
El hecho de que en la última temporada lo hayan matado, me súper cagó la madre. Es como, güey, eliminaron al único personaje decente de toda la saga. No sé, me chocó. No sé, y aparte el final es muy, a mi gusto, no fue muy bueno el final. Se me hace muy malo, de hecho, el final de Siete Pecados Capitales. Tengo entendido que quieren sacar como una nueva generación y eso se me hace interesante porque van a sacar la historia de este, ¿cómo se llama? El Rey Arturo, con los hijos de ellos, y se me hace como que eso va a estar más interesante porque me gustan mucho las cosas de época, pero en sí los Siete Pecados Capitales no me gustó. Entonces sí, me voy por mucho por Demon Slayer. Aparte de que la historia de Demon Slayer está muy buena. Sí, la verdad, sí. Aparte tienen a Michael Jackson, entonces pues, ahí tienen de gane, ¿no? Exacto, ya ganaron. O sea, con Michael Jackson ya ganaron. Aparte, sí, o sea, digo, por más enfadoso que sea Zenitsu, no le gana a Meliodas. Efectivamente. Cortana, creo que tienes cierta preferencia como nuestra invitada del día de hoy, pero platícanos cuál te gusta más. Como ahorita ya tuve un arrebato, o sea, ya saqué mi pensamiento. Es más, o sea, ¿a qué punto llegó que Siete Pecados Capitales no me gustó? Que yo no pasé, creo que del capítulo 4, 5. No, lo aguanté, y lo aguanté porque unos amigos lo habían visto y mencionaban mucho a Escanor. Justamente me acuerdo de Escanor y yo quería ver ese personaje, o sea, no por manches. Por lo que me mencionaban, era como que, güey, o sea. Las peleas son épicas, ¿eh? Sí. O sea, me enseñaban como que capturas del manga, me enseñaban capturas, y yo como que, güey, o sea, se ve mamalón. Es un personaje que al chile lo quiero conocer. Pero luego, o sea, veo los primeros capítulos y dije, no, al chile no sé si quiero hacer esto. No sé si vale la pena, güey. Yo veía primer minuto en el que aparece el hijo de puta. Sí, o sea, no mames. Es más, yo no he visto Demon Slayer, güey. Yo me he chutado la historia a base de TikTok, pero me hirió por lejos por Demon Slayer porque no aguanto ese cabrón. No, es que Meliodas es asqueroso. Horrible. Exacto, eso es como que, ¿por qué este güey es el protagonista y no el antagonista, güey? O sea, es el claro ejemplo de todo lo que está mal. O sea, no me explico. Bueno, fíjate que en la última temporada precisamente lo pintan como si fuera el antagonista. Está muy interesante cómo pintan la última temporada. De hecho, me gustó mucho al principio, pero luego la fueron como... O sea, las dos últimas temporadas siento como que está más interesante el anime y se basan menos en el romance. O sea, sí hay como romanticismo, pero se van como hacia otro lado. Entonces, realmente, el anime... La primera temporada se me hace muy nefasta. Siento como que va mejorando, pero también tiene como sus altas y bajas. La última temporada no me gustó el final, pero me gustó muchísimo como muchas cosas de los personajes. Aparte de que ya no veías a un Meliodas cerdo asqueroso, nefasto. Entonces creo que de hecho Meliodas en las últimas temporadas me gustaba mucho más que en las primeras. Yo no soportaba a Meliodas. Y luego fue como, Meliodas. Tal vez me brincaré. Por fin te hicieron malo. Juzgando. Me brincaron la primera temporada. La historia ya me la contaron. Sí, me gusta, pero me asusta. Vete cuando están con la pelea con los 10 mandamientos. Si te vas a ir a una parte, vete en la pelea con los 10 mandamientos. Sáltate la primera parte. Ya a partir de los 10 mandamientos empieza la historia un poco más interesante. Lo tendré en cuenta para verlo. Como bien comenta la invitada, los 7 pecados capitales se ponen más interesantes, como ella menciona, cuando se vienen los trancazos duros, pero yo también me quedo con Demon Slayer. O sea, ya pude ver el final de la manga, entonces la historia para mí es fascinante, y obviamente Ufotable, que es la casa animadora, los hace preciosos. Cada serie de anime que hace Demon Slayer está genial, o sea, está genial. Las gráficas son superiores, y así vamos a concluir el podcast del día de hoy. Agradecemos mucho que se hayan quedado todo el podcast y que nos dejen en los comentarios qué anime te agrada más, te gustó más su final. Platícanos ahora sí que tu historia en los comentarios. Ella, platícanos, ¿en qué redes te podemos encontrar? En Instagram, TikTok, Twitch y Facebook.
como Ella Gershon. Perdón, me quedé callada, ¿verdad? Así es. Claro, claro. No. Sí, como Ella Gershon, me pueden encontrar técnicamente en todas mis redes sociales, estoy igual. De hecho, si quieren saber más de la parte geek, la parte de anime, obviamente del body paint, sigan a nuestra invitada del día de hoy. Van a quedar impresionados con su parte del Instagram. Está muy padre lo que realiza. Y agradecemos mucho que también, si no están suscritos a Caballero 5 Soles, por favor dejen su follow. Aquí van a aparecer todas las redes en las que estamos. Estamos en Twitch, en Twitter, en TikTok, en Facebook, en Instagram. Y tenemos cosas culturales, cosas geek, cosas deportivas. Agradecemos mucho su presencia en este podcast. Cortana, ha sido un placer estar contigo el día de hoy. Invitada de lujo, gracias. Nos vemos en una próxima emisión del podcast Caballero 5 Soles. Bye, bye.